Bueno, a 5 minutos de las 8 de la mañana, rápidamente, junto al compañero Juan Carlos Usher, está en la zona de San Lorenzo. Juan Carlos, con vos. Híjole. ¿Qué tal, Silvio? Un saludo para todos los compañeros en el piso. Estamos en el barrio Cocuré de la ciudad de San Lorenzo, específicamente en la escuela Luis Alberto del Paraná, para hablar con las autoridades de la institución y también con los padres de familia que están muy preocupados por la situación edilicia en la que se encuentra ahora mismo la escuela. Vamos a hablar primero con la directora. ¿Su nombre, directora? Mirta Reyes. Bueno, ya vamos a retomar el contacto con Juan Carlos Use. Él está en la escuela Luis Alberto del Paraná. Sí. Luis Alberto del Paraná, en el barrio Cocuere, en San Lorenzo. Cocuere. ¿Retomamos ahora? Adelante, Juan Carlos, ahora sí. ¿Ya está? Adelante, de vuelta, Juan Carlos. Hola. Sí, ahí te escuchamos perfectamente ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vos me escuchás ahora? Adelante, Usher. Silvio, simplemente reiterar, sí. Estamos en la escuela Luis Alberto del Paraná. Las autoridades exigen que la gobernación cumpla con lo que había pactado justamente. ¿De qué se trataba eso, directora? Reparación de la institución. Ganamos también la vereda, arreglo de 6 salas de clase y hasta ahora no estamos teniendo respuesta. En la Municipalidad de San Lorenzo nos dijeron de que la gobernación tiene que venir a hacer dicha reparación, pero hasta el momento no se están presentando. En febrero tuve una llamada de acá a la institución y vinieron a verificar, pero después volvieron en marzo, en una semana íbamos a tener ya nosotros el inicio de nuestra reparación, pero hasta ahora no sucede absolutamente nada. Y los padres ya están muy molestos por eso, porque ellos quieren una respuesta pronta. Porque tanto las salas como el baño tienen mucho deterioro. Se desborona. Imagínate, profe, el peligro que eso representa. Estamos viendo el piso. Esto se está cayendo. Sí, pierde agua. Todo eso nosotros tenemos que, día a día con los padres de la ACE, tratar de solucionar. Y mientras tanto, la gente de la gobernación no se manifiesta y ahora con este nuevo cambio de autoridad no sabemos qué va a pasar. O sea, el llamado ya sería al gobernador electo que empiece a trabajar en este tipo de obras, ¿verdad? Exactamente. Y mientras tanto, nosotros vamos a estar corriendo peligro porque esto no va a tener una solución inmediata. Más o menos pasaría ya para el año que viene nuevamente y sería un año más sin nuestra reparación. ¿Y qué usan los niños teniendo en cuenta que el baño está en estas condiciones, profe? Y lo que tenemos. Tenemos que, acá por ejemplo, repararon los padres, por más que sea poco, repararon los padres para que ellos puedan ingresar. Si vamos en el baño de los varones, ahí la puerta ya no funciona más. Y también se está empezando a hundir el piso. Vamos, y el agua pierde mucho. Vamos, profe, hasta el baño de los varones que está aquí al lado para mostrar un poco lo que están viviendo los chicos de la escuela Luis Alberto del Paraná. Reiteramos, barrio Cocuere, San Lorenzo, ellos ganaron esa licitación para acceder a los fondos de FONACIDE. Y aquí, profe, ¿cuál es el problema? Es que se hundió totalmente y con ayuda de los padres tuvimos que hacer una lecherada para que esto pueda mantenerse. Esta es la ducha, para que se pueda mantener esto, si no, esto se va. Acá ahora no, en este momento hay poca agua, pero esto se inunda. Los chicos vienen acá y vienen, necesitan de tener bota para entrar acá en el baño. En el baño. Y la misma cosa con la puerta. Pero la única puerta, por decirlo de alguna forma. Sí, exactamente. Y en este únicamente ellos quieren ingresar. Y la situación también de la humedad y de las goteras del otro pabellón, ¿no, profe, que me estaban comentando antes del contacto en vivo? Esa construcción es del 2018. Esa no tuvimos FONACIDE con la Municipalidad de San Lorenzo. Volvieron a ingresar para que se vuelva a reparar con la gobernación. Y cuando llueve prácticamente, una de las salas no tiene que tener alumnos ahí porque van a irse más mojados que estando afuera. Hay demasiada gotera. Sí, mucha gotera hay. Y también muchas grietas. Perfecto. Gracias, profe. Vamos a hablar también con una de las madres. ¿Su nombre, señora? Verónica. Señora Verónica, comentame, reunidas aquí ustedes preocupadas por esta situación. Sí, estamos preocupados porque ya es nuestro segundo año de que no tenemos respuesta. Ya recurrimos a todo lo que podíamos recurrir.
el intendente Felipe Salomón ya nos ayudó en todo lo que podía. Ya, ¿cómo se dice? Escapa de sus posibilidades, ¿verdad? Ya el tema de la gobernación. Y vinieron hace 3 meses a decirnos que en 4 días iban a empezar. Y de eso pasaron ya 3 meses. De vuelta. De vuelta. El baño ya, como vieron, ya se estaba desmoronando. Lo que es el piso. Las nenas ya no pueden entrar. El baño de los varones es la misma cosa. Y un papá o un abuelo siempre es el que nos viene y nos ayuda en arreglar las grietas que hay y todo lo que se pueda reparar. La dirección se inunda cada lluvia. Como vos ves acá, esto ya se reparó también porque el tronco del árbol que viene de allá, aquellos lados, levantó todo el piso. La raíz. La raíz, sí. Un papá también vino, nos sacó, nos hizo una lecherada así para poder aguantar. Y ya es mucho tiempo. Nosotros necesitamos respuesta por nuestros niños, ¿verdad? Porque ellos se merecen y necesitan estar en un lugar adecuado para poder seguir. Nos falta iluminación, que también entra, ¿verdad?, en la adjudicación, la parte de todo lo que es parte eléctrica. Y estamos esperando a ver una respuesta de ellos, ¿verdad? Porque nos dieron el número de un ingeniero, Marcelo Sánchez. Uh-huh. Él dice que él no salió adjudicado, que nos están mintiendo. Y nosotros queremos realmente el número de la persona, ¿verdad?, para saber qué es lo que prosigue y qué es lo que vamos a continuar, ¿verdad?, el paso que tenemos que seguir. Entonces, ustedes ya saben que tienen los fondos para hacer este trabajo, pero no saben a quién se le adjudicó el trabajo. Eso es lo que no sabemos. Y eso es lo que nos dicen. En la municipalidad no vamos y nos dicen que no tienen. Después ya nos facilitaron, pero ellos nos dicen, o sea, que el ingeniero Marcelo Sánchez nos dice que ellos no son los adjudicados. Entonces ya no sabemos más a quién recurrir, ¿verdad? Perfecto, gracias, doña Verónica. La situación, compañeros, reiteramos, Barrio Cocuere, la escuela Luis Alberto del Paraná, y esta situación que preocupa de sobremanera tanto a los padres de familia como a las autoridades, porque los chicos directamente están en peligro de que esto se derrumbe, que ellos caigan y ocurra, Dios no quiera, una tragedia en esta institución. Sí, señor. Ahora, Use, yo no sé si esta gente tiene todavía esperanza de una solución a corto plazo, porque ya se viene el cambio de autoridades seguramente. No, ya decían, para el próximo año. Se queda prácticamente para el próximo año. Y así como decía la directora, va a ser otro año sin la reparación que se necesita, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno, se adjudicó, o sea, la gobernación de Central es la que tendría que haber adjudicado a una empresa o sí, la dirección de obras misma de la gobernación de Central, ¿verdad? Aplicar alguna solución. Realmente, si uno mira así desde afuera la institución, parece todo muy lindo. Sí, se ve impecable. Infraestructura segura, pero después uno entra, sobre todo a los sectores de los baños, y realmente lamentable la condición en que se encuentra. Imagínate que uno de tus chicos entra al baño y el piso se hunde y cae al fondo. No, una locura. Que se lastime, el susto, la preocupación. Vos como padre de familia estás trabajando y no sabes si tu hijo se cayó, se golpeó, se lastimó o cosas peores. Y bueno, ¿cuántas cosas por hacerse en este país? Bueno, Usher, te agradecemos el contacto. Gracias, Juanca. San Lorenzo. Dale, señora, hasta luego.